Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas, licenciado. Buenas, okay. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es la última sobre toda esta cuestión de conjuntos, funciones y este tema. Esta va a ser la última clase al respecto. Okay, y vamos a trabajar con funciones inversas o función inversa, mejor dicho, y composición de funciones. Este tema seguramente ya lo estudiaron de forma inicial en el curso de 110. Hay uno aprende a calcular unas cuantas funciones inversas y unas cuantas composiciones de funciones. Y pues aquí vamos a retomar ese tema. Simplemente vamos a darle la generalidad de que nuestras funciones pueden estar definidas en cualquier conjunto y no necesariamente en conjuntos o subconjuntos de los números reales. Entonces vamos a darle simplemente ese paso. ¿Sí? Entonces vamos a definir primeramente qué es una función inversa. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar diciendo sea f una correspondencia 1 a 1 1 a 1, o sea, recordemos que eso es equivalente a decir biyectiva. Entonces sea f una función biyectiva o una correspondencia 1 a 1 de a b. Entonces, la función inversa de f es una función que a cada elemento de b, o cada elemento B, mejor dicho, cada elemento B del conjunto B le asigna el único elemento A que pertenece al conjunto A, tal que F de A es igual a B. Y antes de proseguir, note que solamente las funciones biyectivas pueden asegurar que, sin importar cualquier elemento que yo me dé, va a haber un único elemento de A que cumpla esto. Entonces, fíjense bien, biyectiva, recordemos que era inyectiva y sobreyectiva. La sobreyectividad me asegura que, sin importar qué B yo escoja, va a haber al menos un elemento de A que cumpla esto. Eso es la parte de sobreyectiva. Y la parte de inyectiva me garantiza de que solo hay uno. Porque recordemos que inyectiva era que si dos, que si se cumplía esto, dos imágenes eran iguales, entonces A debe de ser igual a C. Entonces, si yo tengo garantizado que esto se va a cumplir para por lo menos uno, gracias a la sobreyectividad, entonces la inyectividad me va a garantizar de que solamente hay uno. Por eso decimos aquí que es único. Entonces, por eso es necesario que para poder definir una función inversa estemos trabajando sobre una función biyectiva. Entonces, ahora, con cuestión a la o en relación a la notación. Tengo un problema con el cursor aquí. Ok, ya está. Entonces, la función inversa de f se denota por f a la menos 1, así, y se lee f inversa. Entonces, por lo tanto, f inversa de b es igual a cuando nosotros tengamos que
F de A es igual a B. Entonces, estas dos cosas son equivalentes cuando sabemos que F es sobreyectiva, perdón, cuando es biyectiva. Entonces, fíjense que el hecho de que de pedir que F sea sobreyectiva es para bueno, es para lo siguiente, porque todavía no lo había escrito, pero pensaba que sí. Notemos que el dominio de F inversa es B y el codominio de F inversa es A. Entonces, fíjense que si F es una función de A a B, que además es biyectiva, entonces F inversa va a ser una función de B a A, y pues también sería biyectiva en este caso. Bueno, también sería biyectiva en general. Porque ¿quién sería o cómo podríamos garantizar que esto tendría una inversa? Pues es la misma función original. Entonces, tanto la función original como la función inversa son inversas mutuamente. Valga el juego de palabras. Porque F inversa es la inversa de F y F es la inversa de F inversa. ¿Ok? Entonces, ahora, esto es una función porque debido a la sobreyectividad de F, nosotros sabemos que la imagen inversa de cualquier elemento que yo me tome aquí no va a ser vacío. Y si la imagen inversa de cualquier B es no vacío, significa que es sobreyectiva. Por lo tanto, yo siempre voy a poder evaluar la inversa en algo, de B y obtener algo. Y como esa es una parte de la definición de la función, que todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen. Por otro lado, la otra parte de la definición de función nos dice que cada elemento del dominio solo puede tener una imagen. Es decir, no puedo tener dos valores distintos para esta expresión F inversa de B. Y eso es lo que me garantiza la inyectividad, de que solamente voy a tener una preimagen para B en este, cuando tenga esta igualdad. Y si solo tengo una preimagen, entonces yo puedo escribir esto. Okay. Entonces, eso sobre el concepto de función. Podemos visualizar de cierta forma mediante algunos diagramas de Venn. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A, bueno, es como un diagrama de flechas barra diagrama de Venn porque son bastante parecidos. Si yo tengo un conjunto A aquí y tengo aquí, bueno, por aquí, mi punto A. Tengo aquí mi conjunto B y por aquí tengo el punto B. Entonces, sabemos que la función F lo que hace es tomar este punto A y llevarlo a este punto B. Entonces, F. Por lo tanto, podemos decir que B es igual a F de A. Entonces, ¿qué es lo que hace F inversa? F inversa simplemente me lleva de regreso. ¿Qué me pasé? F inversa me lleva hacia aquí. Por lo tanto, A podría escribirse como F inversa de B. Entonces, esto es básicamente lo que sucede. Así con cualquier otro punto que yo me tome. La función F me lo va a llevar a algún punto de acá y la función F inversa lo puede regresar hacia el punto original. ¿Ok? Entonces, vamos a ilustrar esto con un pequeño ejemplo. Bueno, con unos cuantos ejemplos. El primero, sea F, que va del conjunto ABC hacia el conjunto 1, 2, 3, dada por F de A igual 2, F de B igual 3,
y f de c igual 1. Entonces, notemos que f es biyectiva. ¿Esto cómo se puede notar? Bueno, todos los elementos del codominio tienen una preimagen. Esta aquí está 1, esta 2 y esta 3. Todos tienen preimagen. Segundo, no hay imágenes repetidas. Entonces, eso garantiza, la primera parte garantiza de que es sobreyectiva y la segunda que es inyectiva. Entonces, ahí está. Por lo tanto, es biyectiva. Así que, ¿quién sería la función inversa? Entonces, f inversa sería una función que va del conjunto 1, 2 y 3 hacia el conjunto ABC dada por, y tendríamos f inversa de 1 sería C, f inversa de 2 sería A y f inversa de 3 sería B. Y ya está. Entonces aquí lo que ocurre es igual que arriba. Tengo A, B y C. Tengo 1, 2, 3. La función F me lleva A al 2, B al 3 y C al 1. Esto es F. Y f inversa me lleva 1 a C, 2 a A y 3 a B. ¿Okay? Ahora, antes de proseguir, cuando una función tiene inversa, nosotros decimos que es invertible. Así como cuando uno habla, por ejemplo, en vectores y matrices de matrices invertibles, es porque la matriz tiene una inversa, ¿verdad? Igual aquí, si la función tiene una inversa, decimos que es invertible. Y cuando sabemos que tiene una inversa, pues el único requisito es este. Que sea biyectiva, es decir, una correspondencia 1 a 1. Entonces, esta, por ser biyectiva, es una función invertible. Y ahí escribimos la inversa. ¿Ok? Otro ejemplo. Sea z, perdón, sea f, que va de los enteros, o sea, de z en z, los enteros a los enteros, tal que f de x es igual a x más 1. En la clase de ayer comprobamos que esta misma función era ya, es biyectiva. Es inyectiva, perdón, es biyectiva. Por lo tanto, es invertible. ¿Bien? ¿Y cómo nosotros hacemos, cómo nosotros determinamos cómo o cómo calcular la función inversa a partir de una fórmula como esta? Pues eso es igual como se aprendió a hacer en 110, ¿verdad? Igualmente lo repetimos. Entonces, nosotros llamamos y igual a f de x, que en este caso es x más 1. Y nosotros despejamos para x en este caso. Entonces, nos queda que y menos 1 es igual a x. Entonces, la imagen inversa de y, bueno, sería la imagen inversa de X, ver, no, sería la imagen inversa de Y, sería igual aquí a X menos 1, solo que para que cuadre todo hace falta una cosa. Aquí lo que siempre hacíamos en 110 era volver a intercambiar los valores de estas, de cómo se llama, de X y de Y, ¿verdad? Pero vamos a ver, solo quiero ver si afecta o no afecta. No, no, no afecta.
sí podemos haberlo escrito así de un solo. Entonces, f inversa de y es igual a y menos 1. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, recuerde que si y es igual a f de x, arriba lo escribimos, esto significa que x es igual a f inversa de y. Entonces, por eso es que despejamos para x, porque lo que nos quede va a ser igual a f inversa de y. Entonces, por eso concluimos esto. Entonces, ahí está. Así, f inversa, que va desde los enteros, pero considerando los enteros como esta parte de aquí, hacia los enteros, y estos enteros serían los primeros de aquí. Técnicamente no hay diferencia, ¿verdad? Porque es el mismo conjunto, pero para que sepamos por qué colocamos o de dónde en teoría tomamos cada conjunto. Y está dada por f inversa de y igual a y menos 1. Y ahí está. Así se calcula la inversa. Pueden dejarlo en términos de y, pueden dejarlo en términos de x, pueden dejarlo en términos de z. Igual eso no importa, eso solo es el nombre de la variable. Eso puede ser lo que sea. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hacer otro más. Entonces, sea g de los reales a los reales, dada por g de x igual a x al cuadrado. Entonces aquí tenemos un problema, porque f, perdón, g, tenemos que g no es inyectiva. Si yo tomo 1 y tomo menos 1, los dos me dan 1. No es inyectiva. Por lo tanto, no es invertible. De hecho, fíjense que tampoco es sobreyectiva, porque si yo tomo un número negativo en el codominio, tampoco voy a poder generar un x que me dé ese valor. Entonces, ¿cómo podría hacer para obtener una función inversa aquí? Bueno, técnicamente nosotros no debemos modificar nada. Sin embargo, si el ejercicio estuviese planteado de esta forma, por eso lo voy a poner en una parte, sea g de los reales no negativos, o sea, positivos y el cero, hacia los reales positivos y el cero. Entonces, si g está definido en esos conjuntos y está dada por g de x igual a x al cuadrado, resulta que aquí g sí es invertible. ¿Ok? Entonces, pero eso tendríamos que comprobarlo. Entonces, primero veamos que g es inyectiva. Entonces, sean x y y en los reales positivos con el cero, fijos pero arbitrarios, tales que g de x es igual a g de y. Entonces, esto significa que x al cuadrado es igual a y al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos aquí que esto se puede escribir como x cuadrado menos y cuadrado igual 0. Entonces, esto me dejaría x menos y, x más y, igual a 0. Ahora, como x y son mayores o iguales que 0, bueno, vamos a hacerlo mejor en dos casos. Porque técnicamente eso no nos quita la cuestión. Entonces tenemos dos casos. El primero es que x más y
C igual a 0. En este caso lo que nos queda es que X es igual a menos Y. Pero, como Y es mayor o igual que 0, si yo multiplico por menos, me queda que menos Y es menor o igual que 0. Pero como X es igual a eso, entonces me queda que X es menor o igual que 0. Pero X es un número mayor o igual que 0, por estar en este conjunto. Son los reales positivos con el 0. Así que X es mayor o igual que 0. Y aquí estoy llegando a que X es menor o igual que 0. No es una contradicción porque coinciden en la parte de que X es igual a 0. Así que lo que estamos diciendo aquí es que la única posibilidad es que X sea igual a 0. Y por lo tanto, como X es igual a menos Y, entonces Y es igual a 0. Pero fíjense que en este caso, a pesar de que llegamos a que los dos serían 0, la conclusión es que X es igual a Y. Entonces, en este primer caso tenemos que X es igual a Y, pero hace falta ver el otro. En el otro caso tenemos que X menos Y es igual a 0, entonces X nos queda igual a Y. Ah, pero este es mucho más fácil. Este ni siquiera tuve que hacer nada para llegar a que son iguales. Entonces, como en los dos posibles casos, y no hay más, yo llego a que X debe de ser igual a Y, por lo tanto F es por G es inyectivo. Es inyectivo. Ahora necesitamos ver que G es sobreinyectivo. Entonces, para esto, sea Z, digamos, que pertenece en el codominio, que son los reales positivos con el cero, fijo pero arbitrario. Entonces, lo que nosotros necesitamos es encontrar un X tal que F, G de X sea igual a Z. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, vamos a encontrar G de X, un X tal que G de X sea igual a Z. Pero esto es equivalente a que X al cuadrado sea igual a Z. Entonces, aquí sucede que como Z es mayor o igual que 0, entonces esto equivale a que la raíz de Z existe. Por lo que aquí solo hay una posibilidad. Bueno, podemos plantearlo así, que X puede ser igual entonces a más o menos raíz de Z. Pero como X debe de ser mayor o igual que 0, entonces X sería igual a raíz de Z. Entonces ahí está. Resulta que nosotros hemos encontrado un X tal que si yo lo evalúo en G me da igual a Z. Pero lo importante aquí es que yo tenía que comprobar o estar seguro de que yo puedo sacar esta raíz cuadrada. Porque si no puedo, entonces no existe este valor. Entonces, por lo tanto, G es biyectivo. Bueno, G es sobreinyectiva. Esa es la conclusión de justo lo que acabamos de hacer. Pero como tenemos inyectiva y sobreinyectiva, llegamos a la conclusión de que así F es biyectiva y por lo tanto invertible. Ahora, ¿quién va a ser la inversa? Les tengo una buena noticia en este caso. Si nosotros hemos hecho este procedimiento para demostrar de que es sobreyectiva, resulta que
aquí ya nos está diciendo cómo debe ser la función inversa. Entonces, la función inversa sería G inversa, que va desde los reales positivos y el cero a los reales positivos y el cero, dada por G inversa de X sea igual a raíz de X. O podríamos haber colocado G inversa de Z igual a raíz de Z. No importa. Como les digo, aquí el nombre de la variable puede ser lo que sea. Pero el punto es que este lado de aquí, o el que ya está despejado para X en lo inicial, o el que ya está despejado para esta variable, para la preimagen de Z, entonces ese valor es el de la inversa. Ok, entonces ya vimos que en ese caso sí se puede sacar la inversa, pero tendríamos que acotar bien cuál era el dominio y cuál era el codominio de la función, porque también depende de eso. Ahora, pues vamos a terminar esa parte de funciones inversas y vamos a hablar sobre composición de funciones. Entonces hacemos un cortecito aquí y vamos a definir lo siguiente. Sea G una función de A a B, y sea F una función de B a otro conjunto C. Entonces, la composición de las funciones F y G denotada por, o sea, la composición está denotada por G, bueno, sería F, un circulito como una O chiquitita, G, es la función que va desde el dominio de la función de la derecha hasta el codominio de la función de la izquierda, dada por F compuesto con G evaluado en el elemento A, va a ser igual a F evaluado en G de A. Note que esto tiene sentido porque si yo tomo un elemento de A, ese yo lo puedo evaluar en G, así que este G de A está bien definido y el resultado me va a caer en el conjunto B, y si está en el conjunto B, yo lo puedo evaluar en F, y el resultado de evaluarlo en F va a aparecer en el conjunto C, así que está todo bien. Yo tomo un elemento de A y obtengo un elemento de C. Así que en cuanto a la definición de función, está todo en orden ahí. No hay ningún problema. Ahora, lo que está pasando aquí es lo siguiente. Yo tengo un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Entonces yo aquí tengo un punto A, que es el punto inicial. De ahí, cuando yo quiero hacer la composición de funciones, pues lo que sucede es esto. F es una función que G es una función que este punto A lo manda aquí a un punto B, digamos. Pero este B sería G de A. Y luego la función f lo que va a hacer es mandarme este punto b a otro punto por aquí, que vamos a llamar c, y este va a ser g de b.
O sea, F evaluado en G de A. Perdón, este era F de B y le puse G. F de B. O sea que es F de y en lugar de B colocamos G de A. Así que el efecto de la función compuesta sería este en naranja. Sería empezar desde el punto A e ir de un solo al punto C. Entonces, esta función en rojo sería F, esta función en azul sería G, y pues la función en naranja sería la función compuesta, F compuesta con G. Note que realmente esto se parece bastante a como cuando uno quiere hacer un viaje así y tiene que tomar un vuelo. Entonces, usted normalmente sale, por ejemplo, de Palmerola o de cualquier aeropuerto, ¿verdad? Sale, por ejemplo, desde Palmerola y quiere llegar a algún aeropuerto de Europa, digamos. Entonces, usted quiere ir desde el punto A hasta el punto C. Sin embargo, lo que le ofrecen es, bueno, primero usted va a tomar un vuelo desde Palmerola hasta Houston, por ejemplo. Toma un vuelo desde A hasta B. Y luego desde ahí toma otro desde Houston hasta Europa, la ciudad que usted quería ir. Entonces, es más o menos la misma idea. Solo que aquí está planteado originalmente al revés. Si usted tiene una función que primero va de A a este punto B y luego de este punto B a este punto C, perfectamente se puede construir entonces una función que empiece aquí y termine aquí. Es como una especie de viaje, sería el viaje neto, ¿verdad? Usted empezó aquí y terminó aquí. No importa que ya haya, ya por entre medio o en los pormenores, haya pasado por este punto B, el resultado es que empezó en este punto A y terminó en este punto C. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es la noción de la composición de funciones. Ok, entonces vamos a ver. Y vea que aquí evité en todo momento que la flecha esta de F compuesto con G entrara al conjunto B, porque para respetar el dominio y codominio de cada función, note que G, aunque bueno, de hecho los en los nombres me acabo de fijar que los puse al revés. Este es G y este es F. Porque en los, el dominio de G es A. El codominio de G es B. Así que G va a empezar desde el conjunto A y va a terminar en el conjunto B. F es una función cuyo dominio es B. Y su codominio es C. Así que va a empezar en B y va a terminar en C. Mientras que la composición empieza en el dominio del primero y termina en el codominio del segundo. O sea que empezó en A y va a terminar en C directamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos ahora para ilustrar esta composición de funciones. Ok, entonces, sea ejemplo 1, sea G, que va desde el conjunto ABC, se me hace por arriba, que va desde el conjunto ABC a sí mismo, o sea, A, B y C también, dada por G de A igual a B, G de B igual C y G de C igual A. Nota que G es biyectiva, ¿verdad? No era necesario, pero ya que estamos practicando, pues G es biyectiva. Pues en composición de funciones no hace falta la biyectividad para nada. Simplemente es una observación. Viéndolo, llego a la conclusión rápida de que es biyectiva. Pero, ok, hasta ahí.
y CAF, una función que va desde A, B y C. Al conjunto 1, 2 y 3, y esta f, pues es en realidad esta función, o sea, está dada por f de a igual 3, f de b igual 2, y f de c es igual a 1. Entonces vamos a hacer dos cálculos aquí. Vamos a calcular F compuesto con G y G compuesto con F, a ver qué sucede. Para que veamos que la composición en realidad no es conmutativa. Es decir, no es lo mismo F compuesto con G que G compuesto con F. Entonces, veamos que F compuesto con G sería una función que parte del dominio del de la derecha y termina en el codominio del de la izquierda. Pero para que esto se pueda dar, para que esta composición se pueda dar, en realidad pues yo tengo que tener que el dominio de la primera función sea igual al codominio de la segunda. Entonces, es como que yo paso de este conjunto a este. Luego, eso tiene que coincidir con este conjunto para yo poder llegar hasta este de aquí. Y en este caso, eso sucede. Parto del conjunto de A, B y C y llego al conjunto A, B y C. Y luego, ese conjunto A, B y C lo mando al conjunto 1, 2 y 3. Ok. Entonces, la composición estaría dada por... Entonces, F compuesto con G evaluado en A. Dijimos que esto sería F evaluado en G de A. Entonces, sería F evaluado en G de A era B. Ok. Y F de B es 2. Entonces, F compuesto con G evaluado en A es 2. Ahora, F compuesto con G evaluado en B sería F evaluado en G de B. G de B era C, así que tenemos F de C, y F de C era 1, por lo tanto, F compuesto con G evaluado en B es igual a 1. Y por último, F compuesto con C, con G evaluado en C, esto sería F evaluado en G de C, o sea que sería F evaluado en G de C, que G de C nos dio A. Entonces es F de A, y F de A es 3. Entonces lo que nos quedó es que esta composición evaluada en A es 2, la composición evaluada en B da 1, y la composición evaluada en C da 3. Y ya. Por otro lado, notemos que G compuesto con F no está definido. O mejor dicho, no se puede definir. ¿Por qué? Revisemos de nuevo la definición de composición. Me dice que yo necesito una función que vaya de A a B y otra de B a C. Okay. Y la composición se hace en este orden. F compuesto con G. O sea, para hacer corta la historia, con este diagrama de aquí lo hacemos. Para hacer F compuesto con G, entonces yo parto del dominio de G, el dominio del de la derecha. Luego debo de ir al conjunto B, que es el codominio del primero y el dominio del segundo, y con eso llego al codominio del segundo. O sea, de este de aquí. Aquí lo único que hay que no confundirse es quién primero y segundo, ¿verdad? Porque aquí F parece ser el primero porque va a la izquierda y G parece ser el segundo porque va a la derecha, pero cuando van evaluados,
primero evaluamos G y luego F. Entonces, solo hay que hacer este análisis. F compuesto con G es F evaluado en G. Así que primero yo empiezo en G y luego evalúo en F. Ok. Si yo aquí tengo G compuesto con F, primero evalúo en F y luego evalúo en G. Entonces el recorrido de conjuntos es el siguiente. Primero evalúo en F. El dominio de F es este conjunto. Y me lo lleva a este conjunto de aquí. Esto es lo que hace F. Por otro lado, G lo que hace es que lleva este conjunto a este otro. Esto es lo que hace G. Entonces, fíjense bien. Si primero yo evalúo en F, parto de aquí. Este es mi punto 1. Y llego aquí, mi punto 2. Ese punto 2 debe de ser el punto 2 aquí, pero eso no ocurre. No son el mismo conjunto. Entonces no hay forma de conectar F con G de esa forma. Entonces, por eso G compuesto con F no está definido. Porque el codominio de F no es igual al dominio de G. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. G compuesto con F no estaría definido en este caso, pero F compuesto con G sí. Entonces vamos a plasmar otro ejemplo, un poquito más familiar. Entonces sean F y G funciones que van de los enteros a los enteros dadas por f de x igual a 2x más 3, g de x igual a 3x más 2. Entonces determine f compuesto con g y g compuesto con f si es posible. Ok, esto sí lo podemos hacer, simplemente que los conjuntos son enteros a los enteros. Pero aquí el detalle es esto. Como el dominio y el codominio de F y de G son iguales, es decir, el dominio y el codominio son iguales en las dos funciones, significa que las dos van a existir. Tanto F compuesto con G como G compuesto con F. Porque lo único que voy a hacer es pasar de los enteros a los enteros y luego de los enteros a los enteros. Así que todo está bien ahí. Así que pasemos de un solo a hacer los cálculos. Entonces, F compuesto con G de X, vamos a ponerlo así. F compuesto con G sería una función de los enteros a los enteros dada por F compuesto con G evaluado en X. Es F evaluado en G de X. Pero G de X es 3X más 2. Entonces yo evalúo F en 3X más 2. O sea, yo tendría 2 por 3X más 2 más 3. Y aquí nos queda 6X más 4 más 3. O sea, que queda igual a 6X más 7. Ahora, G compuesto con F es una función que va de los enteros a los enteros dada por G compuesto con F evaluado en X es igual a G evaluado en F de X. O sea, G evaluado en 2X más 3. O sea que es 3 por 2X más 3 más 2.
O sea, sería 6x más 9 más 2. O sea que la conclusión sería que es igual a 6x más 11. Note que son parecidas, eso es mera coincidencia, no siempre van a quedar parecidas, pero son diferentes al final. Porque este es 6x más 7 y este es 6x más 11. Son funciones completamente distintas, a pesar de ser similares. Entonces, conclusión, la composición no es conmutativa y no siempre se puede hacer. En algunos casos no va a haber las dos composiciones. Ok, entonces vamos a ver. Okay. Bueno, entonces creo que ya con eso podríamos terminar. Aquí no sé si hay alguna pregunta o duda. No, más que todas las composiciones son lo mismo que vimos en 110, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de funciones así algebraicas. Exactamente. Es exactamente lo mismo cuando tenemos este tipo de funciones. Sin embargo, pues, en caso de que podamos utilizar otro tipo de dominio y codominio, pues, es donde va a variar. Pero de ahí, para este tipo de casos, es exactamente lo mismo. ¿Bien? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, entonces vamos a quedarnos por aquí. Me llegó la notificación de que mañana no va a haber actividades académicas de ningún tipo debido a las elecciones estudiantiles. Entonces vamos a seguir trabajando hasta el jueves. Ok, por lo demás, tengan feliz día y nos vemos el jueves entonces. Muchas gracias, Lick. Tengan feliz día. Listo, gracias. Y ingeniero, tardes. Vemos.